lo que hicimos ayer es recordarlo, denunciarlo, todo lo que ha pasado. Ahí se quedaron amontonados todos los 45 que se murieron. Son 45 personas, hombres, mujeres y niños. Nosotros estábamos desarmados. No hay un representante que toma las decisiones en su lugar. Aquí las decisiones las toman los propios habitantes. No, pues las autoridades políticas, la lucha por la tierra. Defender nuestro territorio. Tu Señor les conceda más fuerza, más ánimo. Que tu Señor le abras más caminos para poder seguir continuando esta lucha.